Genial, pues empezamos. Bueno, mi nombre es Tomás Duray, soy el director científico en ActiAge y el título de la charla de hoy, como sabéis, es el ayuno intermitente como técnica antienvejecimiento. También a nivel, digamos, de redes sociales lo hemos llamado que ayunar no es una moda y queremos un poquito, digamos, desgranar todo lo que se sabe un poco del ayuno a nivel fisiológico, a nivel molecular, dando una pequeña pincelada y luego también algunos aspectos prácticos. Y si no lo habéis hecho todavía, como siempre, os invito a visitar actiage.es, donde podéis encontrar no solo pues, nuestros tratamientos médicos de longevidad, pero también nuestro suplemento antienvejecimiento, H-Switch, una calculadora de edad biológica, algunos ebooks bastante detallados que hemos escrito, bueno, yo y algunos otros expertos en longevidad, en ritmos circadianos, en psicología saludable y pues muchos, ya creo que vamos por cientos de artículos sobre diferentes temas relacionados con la salud, la nutrición, el ayuno, el ejercicio físico y muchos tipos de suplementos para longevidad y también para un envejecimiento saludable en general. Bien, esta presentación de hoy básicamente estará enfocada realmente en un pilar concreto de la longevidad, que es la nutrición y su impacto a nivel bioquímico. Y en la charla anterior, que también tenéis disponible en nuestra comunidad, en ActiAge, en Circle, ya se ha hablado un poquito de forma general de cada uno de los pilares, ¿vale? Pero para recordar, tenemos la nutrición, que desgranaremos un poquito hoy un subtipo específico, un subapartado específico de la nutrición. Tenemos la homeostasis del cuerpo, la fisiología del sueño, la salud emocional, que incluye pues también resiliencia y resistencia al estrés, y tenemos suplementación. Nosotros, como hemos dicho, hoy simplemente nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre la nutrición y un subapartado dentro de la nutrición. Hablando de nutrición, realmente por daros un poquito una idea de qué es lo que estamos intentando hacer y cómo solemos trabajar, realmente lo que queremos conseguir es que nuestros pacientes tengan un mayor grado de conocimiento sobre su propia nutrición, y la idea siempre es que puedan llevar por sí mismos su nutrición, que no tengan que estar guiados, digamos, de forma externa, pero que puedan tomar decisiones acordes un poquito a diferentes objetivos, ¿vale? El objetivo normalmente es mantener un peso saludable y prevenir las enfermedades crónicas de la vejez, que es la enfermedad cardiovascular, las enfermedades metabólicas como la diabetes de tipo 2, la demencia y el cáncer. Conseguir esto en parte con la nutrición. Para ello se siguen pues, diferentes formas de alimentación en diferentes momentos de la vida con unos objetivos específicos. Habitualmente esto se traduce en básicamente establecer periodos bastante concretos de una nutrición determinada, por ejemplo, para perder peso, o para construir masa muscular, o para prevenir alguna enfermedad en concreto, como diabetes, que habitualmente son, digamos, intervenciones que pueden ser contrarias unas a otras. Entonces, no se puede hacer todo al mismo tiempo. No se puede ganar masa muscular y al mismo tiempo perder tejido adiposo, por lo menos de forma, digamos, en forma de principiante, sí, a lo mejor se puede con un buen ejercicio, pero en la mayoría de las ocasiones es un poco difícil de hacer. Y también vigilaremos nuestra composición corporal, que es básicamente nuestra proporción de tejido muscular versus tejido adiposo, para lo cual hay diferentes herramientas como seguimiento de macronutrientes o diferentes grupos de alimentos. Y también, pues, siempre con un objetivo de salud, se piden analíticas y hay que llevar un control también objetivo analítico de la salud. Y por último, hablamos también de optimización hormonal, es decir, de mantener nuestro estado hormonal lo más próximo un poco a la juventud, digamos, a un funcionamiento tal que, por ejemplo, los estrógenos, que son protectores contra muchas enfermedades, o la testosterona en hombres, que, digamos, tengamos un buen estado hormonal. Y luego tenemos el ayuno intermitente, que es Básicamente es una herramienta más dentro del toolkit, dentro de la caja de herramientas sobre la nutrición, sobre la que podemos hablar. Entonces, ¿por qué hacer ayuno intermitente? Creo que para responder esta pregunta sí que tenemos que explorar un poquito las diferentes técnicas de modulación nutricional que conocemos, que no son solo para el antienvejecimiento, pero son también para la medicina del estilo de vida en general. Y normalmente manejamos tres variables, ¿vale?, que desgranaremos aquí, y veréis que si lo pensáis, todas las modificaciones, todos los cambios, las intervenciones, técnicas, estrategias, actuaciones que podéis hacer con lo referente a vuestra nutrición, se engloban normalmente en modificar estas tres variables, ¿vale? A lo mejor a excepción de suplementación, que es como una intervención externa, todo lo que podéis cambiar en vuestra nutrición se basará en estas tres variables. La primera es la restricción calórica, ¿vale? Caloric restriction, que básicamente consiste en restringir la energía que entra en el sistema, en contar calorías. Esto es la forma a lo mejor más común, más conocida y yo diría que menos útil de intervenir en la alimentación, porque normalmente se hace con un objetivo de pérdida de peso y suele fracasar a largo plazo porque evidentemente hay una respuesta hormonal adaptativa, hay un incremento del apetito, hay cambios homeostáticos de adaptación a un estado de energía más bajo, disminución de la función tiroidea, etcétera, etcétera. Pero bueno, la restricción calórica es realmente, digamos, como la recomendación más fácil de hacer. Tú vas a un médico o coges un alimento en la etiqueta, pues lees que tienes que ajustarte a las calorías que tienes que consumir en el día y es la que más se ha estudiado en cuanto a extensión de longevidad en modelos animales y en los estudios clásicos de pérdida de peso. Luego está la restricción dietética o dietary restriction, que básicamente consiste en modular los macronutrientes, ¿vale? Los principales macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Y si os fijáis, todas las dietas más populares que existen normalmente se suelen basar en esto, en la restricción dietética, es decir, en listas de alimentos permitidos, alimentos prohibidos, que al final del día lo único que estás haciendo es cambiar las proporciones de macronutrientes y con ello se busca la restricción calórica, ya sea de forma, digamos, consciente o de forma, digamos, inconsciente, inadvertida, involuntaria. En la restricción dietética, pues se engloba la dieta vegetariana y vegana, por ejemplo, que básicamente son altas en carbohidratos y más bajas en grasas, la dieta paleo, Atkins, cetogénica, que son como un poquito más altas en grasas y más bajas en carbohidratos, la dieta Dukan, que es como el prototipo de una dieta proteinada, que es básicamente alta en proteínas y baja en todo lo demás, la Weight Watchers, South Beach, incluso la dieta mediterránea. Todas estas dietas básicamente lo que hacen es te dan una lista de alimentos que vas a comer y esto básicamente es, si tú lo traduces en macronutrientes, estás modificando los alimentos consumidos y esto no implica pérdida de peso, sino se acompaña de restricción calórica. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Una persona puede consumir perfectamente una dieta cetogénica, una dieta vegetariana, vegana, paleolítica y si consume la energía que necesita no va a perder peso, pero lo que se busca es que una dieta sea lo suficientemente saciante como para permitir la pérdida de peso simplemente haciendo estos cambios de la dieta, la restricción dietética. Dentro de esta realmente una dieta muy baja en carbohidratos, una dieta cetogénica, es la única que tiene, digamos, efectos fisiológicos, metabólicos objetivos con la producción de cuerpos cetónicos, que es básicamente una dieta con menos de 50 gramos de carbohidratos al día, o también en un ayuno prolongado observamos lo mismo. Entonces la dieta cetogénica es un poquito imitadora del ayuno en cuanto a la producción de cuerpos cetónicos sin que fuerza al cuerpo a utilizar grasas como fuente principal de energía, aunque se sigue utilizando glucosa. Pero cualquiera de estas otras dietas pues, puede también actuar sobre la microbiota, los micronutrientes o las hormonas, por ejemplo. Entonces, cada una tiene, digamos, sus ventajas e inconvenientes. Y por último está la restricción temporal o temporal restriction, es donde realmente encontraríamos el ayuno intermitente, y es básicamente restringir los tiempos en los que nos vamos a alimentar. Esto no necesariamente implica ni restricción calórica ni restricción dietética, puede o no incluirlos. Y lo que modifica es cuándo vamos a comer, normalmente el número de comidas al día, por ejemplo, 1 o 2, en vez de 3, 4, 5, o bueno, comer cada 3, 4 horas, que es lo que se suele partir en una población a lo mejor que está pensando en que tiene que cambiar hábitos para obtener beneficios de salud. Y no necesariamente, como he dicho, modifica ni la energía de la dieta ni la composición de la dieta, aunque frecuentemente suele hacerlo para poder, digamos, incluir todos los alimentos necesarios en una menor ventana de alimentación. Entonces, hablando un poco de extensión del ayuno, podemos definir varias formas y en función de esto, después ya podemos hablar un poco de los beneficios y a lo mejor las precauciones que podemos tomar en cuanto a la práctica. Por un lado, tenemos el ayuno intermitente de corta duración, time restricted feeding, pero quiero que ahora, cuando vayamos mirándolos uno por uno, quiero que os deis cuenta de que básicamente puede haber todas las combinaciones que queráis de ayuno y alimentación. Puede haber infinitas combinaciones, ¿vale? Estas son simplemente las variedades más populares. El 16-8, que ya lo ha comentado mi compañero Javier, es una de las más populares. Básicamente consiste en 16 horas de ayuno y 8 horas de una ventana de alimentación cuando vamos a alimentarnos. Entonces está expresada en horas. Luego está la 5-2, que esto está expresado en días. Normalmente consiste en 5 días a la semana nos alimentamos ad libitum, básicamente sin vigilar demasiado lo que comemos. Y luego durante 2 días a la semana consecutivos, durante 24 horas 2 veces a la semana, básicamente o bien podemos hacer un ayuno completo o bien restringir nuestras calorías un poco al 30%, que es cuando se estudian en ensayos clínicos. Habitualmente no es un ayuno completo, sino que básicamente se reduce la ingesta a un máximo de un 30%, unas 500 calorías más o menos, los días de ayuno. Con esto también os daréis cuenta de que el ayuno y lo que rompe el ayuno y este tipo de cuestiones a nivel molecular siempre es un gradiente, o sea, no es una cosa en blanco y negro. Luego está el Eat Stop Eat, que básicamente consiste en hacer también un ayuno de 24 horas, en este caso completo, 1 o 2 veces a la semana. El ADF, el Alternate Day Fasting, o día de ayunos alternos, que es como hacer 24 horas, vamos a alimentarnos de forma normal y las siguientes 24 horas hacemos un ayuno total o un ayuno cuasi ayuno, un ayuno restringiendo nuestra energía a un máximo de un 30%. Y está el One Meal a Day, que es, también lo hemos comentado brevemente, es básicamente una comida al día y es exactamente lo que suena. Es básicamente un 24, ¿vale? Un 20 horas de ayuno y 4 horas de alimentación, incluso un 22-2, básicamente tener una gran comida al día, que esta forma es muy sencilla digamos, es una forma sencilla de pérdida de peso, porque evidentemente en una sola comida mantener suficiente energía es complicado, no es imposible. Sé que hay mucha gente que es capaz perfectamente de comer 2.500, 3.000 calorías en una sola comida, y de hecho es un poco lo que, por ejemplo, yo a nivel personal hago. Hago una comida grande y no estoy perdiendo peso, por lo tanto contiene la energía que necesito. Luego, en cuanto al ayuno de larga duración, esto ya es un poquito más difícil de definir, y también a lo mejor ya a un nivel un poco más experto. Habitualmente la mayoría de las adaptaciones, y por eso veis aquí que pone más de 72 horas con un asterisco, la mayoría de las adaptaciones al ayuno se producen a partir de las 72 horas, y estoy hablando de adaptaciones básicamente en cuanto a autofagia, prevención de cáncer o, digamos, reparación de tejidos o recuperación del sistema inmune o problemas de autoinmunidad, este tipo de cosas. El problema es que a nivel de, en la actualidad no tenemos, digamos, marcadores objetivos o herramientas, no tenemos una analítica o ni tenemos un aparatito que una persona pueda llevarse a casa y medirse y decir, ah, pues mira, yo lo que quiero es conseguir activar mi autofagia y cuál es la dosis mínima efectiva que necesito, cuál es la mínima, digamos, cantidad de ayuno que necesito para conseguir este objetivo. Como no tenemos una respuesta a esta pregunta a nivel objetivo, lo que básicamente se suele decir es que a partir de las 72 horas, digamos 3 días hasta 5 días, es cuando podemos asegurar, incluso 7 días de ayuno, que sin lugar a duda se han tenido que producir los, digamos, las adaptaciones, porque si no la persona no podría seguir con vida. Entonces es como una forma de asegurarnos de que sin duda las adaptaciones al ayuno se han producido. Obviamente hacer un ayuno de este tipo prolongado de 72 horas o más tiene indicaciones muy específicas y requiere pues una persona que sepa lo que está haciendo y que toma, digamos, las necesarias precauciones. Y no es difícil de hacer, pero ya requiere cierto control avanzado y obviamente no es algo que vayas a empezar de un día a otro. Y luego está la Fasting Mimicking Diet, ¿vale? La FMD, que es una dieta imitadora de ayuno, que es un protocolo nutricional desarrollado, bueno, popularizado por el doctor Walter Longo, que es un investigador italiano-estadounidense, sobre el que os recomiendo también. Tiene un montón de información y ha dado numerosas charlas y demás en inglés sobre este tema. Consiste en un protocolo nutricional en el que tú sigues consumiendo pues unas 500 a 700 calorías al día, básicamente con una distribución de carbohidratos, grasas 50%, 50%, y es baja en proteínas para evitar la activación de la mTOR, que es una vía involucrada, una vía molecular involucrada en las adaptaciones al ayuno. Y básicamente consiste en hacer un ayuno que obtiene muchos de los beneficios del ayuno, pero se sigue tomando algo de comida, un poquito de comida. Bien, en cuanto a los beneficios que podemos esperar del ayuno, aquí vamos a también diferenciar un poquito el ayuno intermitente diario, por ejemplo el 16-8, que es la forma más popular, y algunos tipos de ayuno más prolongados que tienen, digamos, otros efectos que no necesariamente están en esta diapositiva. En cuanto al ayuno intermitente diario, destaca sin duda el aumento de la sensibilidad a la insulina, tanto en el músculo esquelético como en el hígado, una ligera producción de cuerpos cetónicos, normalmente esto tarda un poquito más, pero bueno, en las etapas finales, por ejemplo, de un ayuno de 16 horas, sobre todo personas a lo mejor con ya una forma física que ya se están acostumbrando al ayuno más tiempo, es posible detectar perfectamente cuerpos cetónicos en la sangre. En cuanto a otros efectos, tenemos un aumento de la adiponectina, grelina y cortisol. Esto lo hablaremos un poquito más en detalle en las próximas diapositivas. Una disminución de la glucosa, la insulina, el IGF, que es digamos, la traducción de la señalización de crecimiento de la insulina, y una disminución de la leptina, los triglicéridos, partículas de colesterol, la inflamación sin duda cae en picado, como la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. En el cerebro se ha visto en muchos estudios, ya en humanos, que aumentan factores neurotróficos, neuropéptido I, que básicamente fomentan un poquito la regeneración del tejido nervioso. Esto más en ayunos más prolongados, pero también ocurre hasta cierto punto en ayunos cortos. La función cognitiva aumenta, la resistencia al estrés, evidentemente, y otra vez disminuye la inflamación, estrés oxidativo. Baja un poquito la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea baja bastante. Las personas con hipertensión, el ayuno intermitente, desde luego, es una herramienta muy sencilla de, digamos, de implementar para mejorar la hipertensión, incluye la producción de insulina. Y por último, uno de los motivos por el que la gente normalmente quiere hacer ayuno, aunque diría que no es el más importante en cuanto a beneficios de salud, es un aumento de la lipólisis, un aumento de la producción de la adiponectina, básicamente quema de grasas, y una disminución de la masa grasa y otra vez de la inflamación. Yo no me centraría tanto, o sea, esto es como un beneficio secundario del ayuno, pero no me centraría simplemente en la pérdida de peso, porque recuerdo que el ayuno no necesariamente implica restricción calórica y por lo tanto si se hace, entre comillas, si nuestro objetivo es perder peso y no lo hacemos correctamente, no vamos a perder peso. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. Tiene todos estos beneficios, pero si una persona se enfoca solamente en que quiere perder peso con el ayuno y no lo hace de forma congruente con ese objetivo, pues obtendrá todos estos beneficios, pero no obtendrá el beneficio de pérdida de peso y a lo mejor se va a frustrar. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y la pregunta es, ¿para la longevidad puede servir el ayuno intermitente diario para aumentar la longevidad humana? Entonces, para responder esta pregunta, básicamente vamos a definir el ayuno como un inhibidor cíclico de la mTOR. Aquí, bueno, dependiendo un poco de lo avanzados que estéis en esta temática, os puede sonar. Desde luego, cuando se lee un poco de ayuno, sobre ayuno, es difícil no ver mencionada la vía mTOR. La mTOR es básicamente la vía molecular dentro de nuestras células que se encarga de detectar el estado celular de exposición a nutrientes. Cuando se activa mTOR, básicamente significa que hay nutrientes en el medio celular o en el medio extracelular y las células crecen, se reparan. Normalmente hay también un aumento de la insulina, entonces se aumenta el crecimiento de la masa muscular, etcétera, etcétera. Y cuando no hay nutrientes, cuando hay una crisis de energía, entre comillas, lo que pasa es que se inhibe la vía mTOR. Entonces, recordad que cuando se inhibe es cuando tenemos, digamos, pocos nutrientes y, por lo tanto, restricción calórica o ayuno intermitente. Y básicamente se hipotetiza que esta vía es la responsable de los efectos de extensión de longevidad producidos por la restricción calórica y casi todas las, digamos, los efectos del ayuno vienen de una forma u otra, pasan por esta vía molecular que es muy, muy importante y está muy bien conservada a nivel evolutivo. Todos los, digamos, desde mamíferos hasta otros organismos, tienen esta vía molecular en su código genético. Y una forma interesante de estudiar esta vía es con la rapamicina. La rapamicina es un fármaco inmunosupresor que se utiliza en cáncer, pero aparte de eso también es un inhibidor del complejo 1 de la mTOR, que bueno, la mTOR tiene dos tipos de complejos, pero es del complejo principal de la mTOR y es simplemente interesante como una forma experimental de ver realmente si tú inhibes esta proteína, la mTOR, se observa que muchos modelos animales, por ejemplo en esta diapositiva tenemos ratones sin cáncer y luego ratones sanos normales, perdón, ratones con cáncer y ratones sanos normales sin cáncer. Y en ambos casos los ratones viven más, pero lo interesante es que incluso los ratones, digamos, de mediana edad, que no tienen ninguna enfermedad ni simplemente viven un poco su vida normal en laboratorio, aumentan su longevidad máxima hasta un 20-30% simplemente usando la rapamicina, que es básicamente un inhibidor externo de la mTOR. No cambia ni su dieta, ni están en restricción calórica, ni nada. Simplemente de forma externa se inhibe esta vía molecular. ¿Y qué otras cosas inhiben esta vía molecular? Pues la restricción calórica. Entonces, básicamente lo que se intenta hacer es conseguir los mismos efectos de la restricción calórica, pero sin malnutrición, para aumentar la longevidad. La restricción calórica, como he dicho, es la intervención que más se ha estudiado en cuanto a ensayos clínicos y muchos estudios con animales que aumenta la longevidad, ¿vale? Sí que tenemos estudios animales donde pues, reducir la ingesta calórica total de por vida durante un 20-30% de la restricción, digamos, de la energía total de la dieta, aumenta, los animales viven más y con una mejor salud relativa. El problema de la restricción calórica, obviamente no hay ningún estudio, un ensayo clínico aleatorizado de 100 años donde se haya seguido a personas, digamos, sí, haciendo una restricción calórica total, aunque hay ciertos grupos de personas que están poniendo esto en práctica. Pero bueno, los seres humanos no somos animales de experimentación, no somos ratones y no recibimos nuestras dosis de comida de forma externa por el investigador. Entonces, esto no es muy representativo de, digamos, de la vida real, y hacer una restricción calórica, por ejemplo, un 30-40% de por vida, evidentemente no suena como una cosa demasiado apetecible. Además, pues aumenta el riesgo de pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea y incrementa la fragilidad. Entonces es algo que solo personas expertas, a lo mejor muy convencidas de que esto es la vía necesaria para aumentar la longevidad humana, serían, digamos, capaces de tener la fuerza de voluntad para llevar a cabo una restricción calórica total de este tipo. Pero el ayuno intermitente básicamente lo que hace es ciclar un periodo en el que activamos la mTOR, es decir, que tenemos nutrientes, y un periodo en el que no tenemos nutrientes, básicamente ayuno, como la propia palabra indica, y estaremos ciclando estos dos procesos durante toda nuestra vida. Entonces, la pregunta es realmente, y a nivel teórico, por lo menos podríamos decir que es así, que básicamente si restringimos nuestras... de ruido de fondo. Si restringimos nuestras calorías de forma crónica un 30% por vida, el ayuno intermitente básicamente lo que va a hacer es que vamos a reducir un 100% nuestra ingesta calórica durante 16 horas, por ejemplo, y vamos a comer normal durante las 8 horas restantes. Entonces, una restricción de 0%. Pero el área bajo la curva puede ser similar, y aquí en esta diapositiva vemos los efectos de la restricción calórica y del ayuno intermitente, y básicamente ambos producen los mismos procesos moleculares y fisiológicos que inhiben, digamos, el proceso del envejecimiento a nivel molecular. Entonces, yo creo que el ayuno es una forma más sencilla, más práctica de, digamos, de conseguir esta inhibición de la mTOR cíclica, pero también con suficiente activación en otros momentos de la mTOR, cuando estamos comiendo, para mantener nuestra masa muscular, nuestra masa ósea y nuestra vitalidad y energía. Y ya las dos últimas diapositivas, ya sí que nos centraremos en lo que es el ayuno intermitente en sí y en para quién está indicado y cómo ponerlo en práctica. En cuanto a una de las cosas que a lo mejor más interés tiene y que me han pedido también hablar de ella, son las diferencias, digamos, hormonales y fisiológicas entre los hombres y las mujeres en cuanto al ayuno. Desafortunadamente, no hay tantos estudios científicos como nos gustaría, datos objetivos sobre el ayuno intermitente en mujeres. Es una población no lo suficientemente estudiada, pero sí que tenemos un montón de datos de... digamos, del entorno real y una infinitud de datos anecdóticos, porque hay un montón de personas en el mundo que están haciendo ayuno intermitente sin ningún tipo de problema. Evolutivamente, ambos sexos se adaptan muy bien al ayuno, si no, no estaríamos aquí. Yo creo que nuestros antepasados, y diría que no antepasados tan distantes, básicamente estaban expuestos constantemente a periodos de ayuno y periodos de restricción calórica, tanto restricción temporal como caloric restriction, y ambas son bien toleradas por ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres, pero es cierto que un poco más en las mujeres. En las primeras fases del ayuno hay un aumento del cortisol, ¿vale?, de la hormona del estrés, y hay una bajada inicial, un poco paradójica también, de la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Normalmente el ayuno, como hemos comentado antes, sí que aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, hace que necesitemos menos insulina para manejar, digamos, la glucosa de nuestra sangre. Pero en las primeras fases y cuando una persona todavía no, su cuerpo no se ha acostumbrado todavía al ayuno, básicamente hay como una resistencia a la insulina porque el cuerpo está intentando ahorrar glucosa y no responde tan bien a la insulina como cuando ya nos hemos entrenado en el ayuno. Yo diría que lo más importante es hacer ayuno intermitente inteligente, ¿vale? Y con esto me refiero a una frase que me gusta mucho, que es: no prepararse es preparar el fracaso, que del inglés es failing to prepare is preparing to fail, que es básicamente que una persona, si va a empezar a ayunar desde cero y con una dieta a lo mejor subóptima, evidentemente no va a poder hacer un ayuno de 7 días y pasando de comer pues cualquier cosa antes, y a lo mejor si tiene algún problema aún de, digamos, una patología como diabetes, va a ser complicado que pueda hacerlo sin, a lo mejor, teniendo un poco de relación entre sufrimiento y beneficios. A lo mejor el sufrimiento supera los beneficios. No es que vaya a pasar nada, pero evidentemente cada persona debe... La idea es ir lento, ir poco a poco, con una buena suplementación. Primero hacer cambios dietéticos. Si tenemos una dieta subóptima que nos ha llevado a obesidad o a resistencia a la insulina, primero tenemos que resolver nuestra dieta, porque nos pasaremos la mayor parte de nuestra vida comiendo, de todas formas. Entonces, lo que hagamos más, a lo mejor es lo primero que tenemos que abordar. Y después, pues poco a poco, haciendo cambios en la dieta, nos iríamos adaptando, iríamos aumentando nuestra ventana de ayuno. Pues si partimos de un ayuno nocturno, pues iríamos incrementando nuestro ayuno poco a poco. Lo ideal para personas que están en un buen estado de salud sería, por ejemplo, antes de empezar el ayuno, sí que probar a hacer una dieta más baja en carbohidratos o una dieta más alta en proteínas, que son más saciantes. Por ejemplo, durante 2 o 3 semanas, una dieta cetogénica o una dieta low carb. Y después iniciar el ayuno, y básicamente cuando una persona está adaptada a una dieta de este tipo, es muchísimo más sencillo. El ayuno es básicamente, viene incorporado en la dieta. Y bueno, repetir que el ayuno intermitente no implica pérdida de peso, y sería un error, digamos, solo hacerlo por la pérdida de peso. El ayuno intermitente es una herramienta que nos posibilita que sea mucho más sencillo, que lo pasemos mucho mejor y con, digamos, buena energía y de una forma más sencilla de conseguir restricción calórica, que es lo que se necesita para pérdida de peso. El exceso de grasa, sobre todo grasa visceral, es un factor de riesgo para básicamente todas las enfermedades de la vejez. Diabetes, cáncer. Entonces, obviamente, muchas personas quieren hacer el ayuno intermitente para manejar su peso, y eso es correcto. Pero bueno, vamos a recordar nuestras 3 variables: restricción calórica, restricción dietética y restricción temporal, y tenemos que intentar modular las 3 para conseguir que la restricción calórica se pueda llevar a cabo de la forma, digamos, más óptima posible. Y por último vamos a hablar un poquito de cómo empezar el ayuno, y ya que tenemos todo este background teórico de cuál es, digamos, la mejor forma de ponerlo en práctica, y luego hablaremos también en las preguntas de todo lo que necesitéis. Una de las principales cuestiones es elegir nuestro tiempo de ayuno. Lo más popular, 16-8, entonces podemos, digamos, como de primera variante podría ser digamos esto, pero también puede ser que en nuestro día a día esto no nos convenga y que sea mejor hacer, por ejemplo, pues el 5-2, comer normal durante la semana y durante 2 días a la semana o durante el fin de semana o cuando sea, hacer 2 días de ayuno, bien consecutivos o no consecutivos. Y depende de nuestro punto de partida. Si lo único que hemos hecho siempre es simplemente el ayuno nocturno de 8 horas, a lo mejor no tenemos que empezar con un 16-8, pero primero hacemos un 12-12 y vamos ampliando nuestra ventana de ayuno. Yo diría que es importante ser consistentes, es decir, mantener mínimo pues por decir una cifra, una semana, unos días por lo menos, cada cambio que vayamos a hacer. Entonces si aumentamos la ventana, no ir aumentándola día a día, pero ir aumentándola semana por semana. Y si llegamos, por ejemplo, a nuestro objetivo de 16.8, por lo menos al principio estaría bien ser un poquito más estrictos, que no pasa nada por tomarnos un café durante nuestro ayuno o hacer un 15-9, o sea, ayunar una hora menos o incluso 2 horas menos, pero la idea es que para que nuestro cuerpo se adapte, y también como un entrenamiento de fuerza de voluntad y, digamos, homeostasis, está bien ser un poco más estrictos al principio, pero que no pasa nada por, por un día comer 2 horas antes. O sea, es totalmente superfluo, yo creo, a largo plazo en todos los días de nuestra vida, lo que hagamos un día en concreto. Sí es importante no pensar en la comida y no pensar en el tiempo durante el ayuno. Si estamos haciendo ayuno, pero lo único que estamos haciendo es durante la ventana de ayuno, pues pensar en la comida que vamos a tomar cuando vamos a romper el ayuno, y no podemos, tenemos ganas ya de que llegue la ventana de alimentación y estamos contando los minutos para que se acabe el ayuno ya. Es que no estamos haciendo el ayuno bien. Esto debe ser simplemente una cosa más dentro del estilo de vida, dentro del día a día que hacemos, y no es algo sobre lo que tengamos que pensar o de forma consciente estar intentando, digamos, marcar el ritmo del ayuno mediante fuerza de voluntad 100%. Obviamente para esto requiere construir un hábito primero. Y está bien pues la preadaptación con una dieta baja en carbohidratos o una dieta más alta en proteínas. A lo mejor partir de una dieta súper ultra procesada alta en carbohidratos, el ayuno va a ser complicado de hacer, ¿vale? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a recuperar un poco, cada vez que se depresiona el glucógeno hepático lo mínimo posible, nuestro cuerpo ya nos pide recuperar la glucosa y los carbohidratos. Luego, ¿qué significa romper el ayuno? Yo creo que aquí va a depender bastante del objetivo por el que ayunamos. Si buscamos algún efecto en concreto, como autofagia, por ejemplo, o si buscamos simplemente pérdida de peso, o si simplemente es una forma de organizar las comidas en el día y podemos comer unas 2 comidas muy grandes, muy saciantes y digamos que nos satisfacen en digamos, nuestra alimentación, en vez de tomar 5 comidas muy pequeñitas que nos dejan, cada una nos deja con más hambre que la anterior, y por eso comemos más y engordamos, por ejemplo. Entonces, si lo que queremos es que el ayuno sirva para mantener nuestro peso, es muy diferente a si lo hacemos, por ejemplo, por un tema de cáncer o un tema de autofagia o inmunidad, autoinmunidad, este tipo de cosas. Entonces, el punto de corte de lo que podemos aceptar como romper el ayuno dependerá del objetivo que tengamos. El café y el té, por ejemplo, solos, sí que activan la AMPK, pero no tiene nada que ver con la mTOR, y básicamente lo que hace es liberar ácidos grasos de nuestras reservas de tejido adiposo. Entonces es una buena opción para incluirla en los ayunos, y no rompe el ayuno, por lo menos a nivel molecular. Luego, edulcorantes, o por ejemplo chicles con xilitol, edulcorantes polialcoholes acalóricos, tampoco rompen el ayuno en cuanto a, digamos, a efectos moleculares. Lo que sí pueden hacer, y es algo curioso, los edulcorantes básicamente pueden producir una secreción refleja de insulina por las papilas gustativas, y es lo mismo que cuando nos acostumbramos a comer cada día a la misma hora, o solo con oler los alimentos, o pues por supuesto cuando experimentamos sabores dulces o salados, nuestro cuerpo ya se va preparando para la digestión del alimento y puede secretar un poquito de insulina, y esto puede producir una pequeña hipoglucemia refleja, pero tampoco es que nos vayamos a desmayar por tomarnos un chicle en ayunas, ¿vale? Es simplemente que es curioso que se produzca secreción de insulina sin tomar, digamos, cero calorías entrando en el sistema, pero se puede secretar un poquito de insulina por edulcorantes. Luego, ácidos triglicéridos de cadena media, los famosos MCTs, o incluso suplementar con cuerpos cetónicos, en mi opinión, sí que rompería el ayuno, porque básicamente está entrando energía en el sistema, independientemente de que no alteren la señalización de la insulina. Tomar, por ejemplo, el famoso Bulletproof Coffee, que es básicamente un café con mantequilla y ácidos grasos de cadena media. Hay gente que lo está tomando durante el ayuno. Técnicamente rompe el ayuno, aunque no se produce secreción de insulina. Pero, como siempre, depende del objetivo por el que estamos ayunando. Si tomar un pequeño café con un poquito de MCTs nos da un boost de energía y nos permite ayunar durante 20 horas sin problema, y luego pues nuestro objetivo, yo que sé, es pérdida de peso, y esto nos permite mantener nuestro déficit calórico sin problema a largo plazo, no veo ningún problema con las 50 o 100 calorías que pueda haber en un café o bien con MCTs o un poquito de leche de soja o cualquier tipo de pequeña ingesta. Entonces, lo dicho, depende mucho del objetivo que tengamos. En cuanto a consejos como muy prácticos, es importante, por supuesto, beber líquido y suplementar electrolitos, sodio, magnesio y potasio, cuando hacemos ayuno, sobre todo al principio, y esto es muy muy importante porque cuando hacemos ayuno, evidentemente, está bajando nuestra señalización de la insulina, y cuando baja la insulina, disminuye la retención de líquido en el cuerpo. De hecho, disminuye más que reduciendo la ingesta de sal. Esto es algo que mucha gente pues no sabe o no conoce, pero los carbohidratos y la insulina básicamente retienen líquido en el cuerpo, y cuando se está, digamos, en ayuno o cuando se hace una dieta muy baja en carbohidratos, por esto se produce esta gran pérdida de líquido en este tipo de intervenciones nutricionales, porque se reduce la señalización insulínica. Y para que no nos mareemos, porque hemos perdido 2 o 3 litros de líquido, es importante beber mucho y tomar suplementos de electrolitos. Después, en cuanto al ejercicio, yo creo que no hay ningún problema con hacer ejercicio de musculación en ayunas. De hecho, no suele haber un impacto muy negativo en el rendimiento. Pero en cuanto a ejercicios a lo mejor más cardiovasculares y a lo mejor de alta intensidad, sobre todo si estamos empezando con el ayuno o si es un ayuno más prolongado, el rendimiento se suele afectar bastante, ¿vale? Entonces es algo normal y poco a poco se puede ir recuperando, pero evidentemente no vamos a hacer una maratón en un ayuno de 7 días, entonces es algo a tener en cuenta. Pero es importante estimular la masa muscular porque estamos activando la mTOR, la vía de crecimiento. Cuando tú estimulas el músculo, estás activando la vía mTOR a nivel local en el músculo, no a nivel sistémico, pero dentro del propio músculo, y esto le da una señal al músculo: oye, estoy en ayunas, pero al parecer este músculo es necesario, entonces no voy a usarlo como fuente de energía, lo voy a retener lo máximo posible. Es importante también, bueno, planificar las comidas y hacer las comidas lo más nutritivas posibles, sobre todo si hacemos como un ayuno más estricto. Tenemos que vigilar bastante lo que comemos durante nuestra ventana de alimentación. No pueden ser comidas ultraprocesadas ni comida basura, porque no tendríamos suficientes micronutrientes y vitaminas en esta alimentación que estamos recibiendo. Y el ayuno pues tampoco debería afectar demasiado el sueño, la calidad del sueño, aunque es frecuente que, sobre todo al principio, lo haga. Pero no tenemos que irnos a la cama con hambre. Por lo tanto, una vez más, es importante elegir bien lo que vamos a tomar durante digamos, nuestra ventana de alimentación. Deben ser comidas lo suficientemente saciantes como para, incluso si comemos, bueno, pues a las 5 de la tarde, por ejemplo, nuestra última comida, que no nos vayamos a la cama con hambre. Debe tener suficiente proteína y ser de bastante densidad, o bien calórica, o bien por lo menos de densidad de volumen de comida, para que no pasemos hambre. Tampoco deberían aparecer cambios hormonales, sobre todo en lo referente al periodo menstrual de las mujeres. Normalmente el ayuno intermitente en sí no produce cambios hormonales en las hormonas sexuales hasta este nivel. Sí lo puede hacer cuando viene acompañado de una restricción calórica masiva, una restricción calórica muy grande. Evidentemente, pues es posible que las mujeres, por ejemplo, pierdan el periodo menstrual, y esto no debería ocurrir. Así que si estamos haciendo ayuno pero aparecen alteraciones negativas en lo que son la salud hormonal, no lo estamos haciendo bien. Y bueno, ya últimos apuntes. Importante, y esto es algo que me gusta repetir varias veces, no deberíamos darnos atracones, el binge eating. No deberíamos planificar cuando hacemos ayuno, no podemos planificar nuestra comida como un gran banquete que hacemos después. Deberíamos comer de forma normal en el momento en el que comemos. Esto es importante, pues sobre todo para personas que tienen cierta predisposición un poco psicológica también a trastornos alimentarios. El ayuno a lo mejor no es lo más indicado para este tipo de personas, y a lo mejor requieren llevar una alimentación más periódica para poder, digamos, manejar mejor su alimentación. Tampoco debería afectar demasiado nuestra vida social. Durante la ventana durante el periodo de ayuno, aunque sea sorprendente, podemos seguir compartiendo tiempo con otras personas, incluso cuando no estamos comiendo. Esto a nivel social a lo mejor es un poco... no es lo común, pero la idea es que no toda nuestra vida gire alrededor de nuestras 8 horas en las que nos alimentamos, y las 16 horas que no nos alimentamos no tengamos ninguna interacción social con nadie porque estamos ayunando. Esto no debería ser así. Y bueno, enfocarnos un poco en las medidas objetivas de salud, como siempre, con analíticas, ver que realmente está sirviendo para algo nuestro esfuerzo, no hacer ayuno cuando ya tenemos mucho estrés de por sí. Y como curiosidad, simplemente lo último, hay muchas aplicaciones, tanto en Android como en Apple, que sirven para, digamos, vigilar un poquito cómo hacemos el ayuno, que no dejan de ser básicamente cronómetros glorificados, porque lo único que hacen es tú pinchas y dices he empezado a ayunar, y te va contando el tiempo que estás ayunando. Pero bueno, algunas son interesantes porque van diciendo un poquito a nivel fisiológico y a nivel subyacente lo que está ocurriendo en el cuerpo conforme vas haciendo más y más tiempo de ayuno, y los beneficios que vas obteniendo. A veces te da algún consejo de lo que tienes que hacer y demás. Y bueno, eso más o menos es lo principal. Luego, en cuanto a romper el ayuno, que es una de las preguntas que nos han hecho en las redes, es bastante sencillo. ¿Cómo empezar el ayuno? Básicamente poco a poco, y tomando mucho líquido y suplementación de electrolitos. O sea, tampoco es... no hace falta ser, digamos, tener mucho conocimiento nutricional para poder hacerlo. Es una vía, digamos, conservada evolutivamente, que nuestros ancestros han practicado seguramente todos los días, y tenemos toda la maquinaria celular necesaria para hacer ayuno sin problema. Y luego, para romper el ayuno de forma correcta, yo creo que lo ideal es hacerlo con una fuente de fibra y una fuente de proteína, una comida pequeñita, así como un pequeño aperitivo. Sobre todo si es un ayuno prolongado, ¿vale? Si es un ayuno de 16 horas, se puede comer normal. Bueno, normal hay que definir normal, pero se puede comer una comida bastante amplia y no hay ningún problema. Si una persona hace un ayuno más prolongado, 3 días, 5 días, 7 días, es bueno pues romper el ayuno con más fibra, más proteína, y ya en la segunda comida tomar grasas. Y bueno, en general, si una persona no tolera bien grandes cantidades de comida, también a lo mejor lo ideal es primero fibra y proteína, y ya en la segunda comida, porque las grasas tardan bastante más en digerirse. Entonces, si las tomamos en la primera comida, vamos a cerrar el estómago un poquito y va a tardar bastante más la digestión. Ya tomar, pues, en la segunda comida nuestras grasas, nuestras a lo mejor carbohidratos no procesados, una ensalada para evitar un poco antojos y cravings. Y así se puede romper el ayuno de una forma muy sencilla Y lo dicho, en un ayuno intermitente diario realmente no hay, digamos, mucho riesgo, muchas precauciones que tomar en cuanto a problemas de refeeding o alteraciones de electrolitos. Estas cosas no ocurren con un ayuno, digamos, corto. Y ya está. Como siempre, visitad nuestra página web, donde tenéis nuestro suplemento, nuestros ebooks. Podéis pedir cita de cortesía conmigo o, por si os interesa, hacer la calculadora de esperanza de vida saludable, que es muy interesante. Y bueno, con esto terminamos la charla de hoy. Ha sido un placer y espero que os haya resultado interesante. Y si tenéis preguntas, os invito a hacernos todas las que queráis por la comunidad de Vitalista en Circle o en nuestras redes sociales, y estaré encantado de contestar todas vuestras dudas y preguntas, o en las próximas charlas también abordaremos todas las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias.